Oiga, pues como ya vieron en el título del video, les traigo el unboxing y la reseña de la muñeca Barbie Neptune Fantasy del prestigiado diseñador Bob Mackie. La muñeca fue editada en 1992 y fue la cuarta muñeca en ser lanzada bajo esta línea. Lo más importante es que esta fue la primera muñeca a la que le imprimieron el rostro que hoy conocemos como el rostro Bob Mackie. Y pues bueno, ahora sí te muestro la muñeca, que por cierto la conseguí aquí en Tampico, una tienda de coleccionables. La tenían toda arrumada por ahí hasta arriba, pero cuando vi el logotipo de Mattel me imaginé que podía ser una Barbie y que pido que me la bajen, ¿no? Lo mejor de todo es que la tenían intacta, pero sobre todo con su cajita marrón, esta café, con la que Mattel envía las muñecas. Miren, está intacta. Ahí dice el nombre de la muñeca: Bob Mackie Neptune Fantasy Barbie Doll. Y pues bueno, ahí está el logo de Mattel. Pues esto lo vamos a ver, pero vamos a sacarla de una vez, ¿no? Para que podamos ya ver la muñeca, que para mí es una de las muñecas más bonitas que sacó Bob Mackie, de las primeras. Pero la historia creo que es lo que más me llama la atención, porque esta, como les comenté al inicio del video, pues es la primera muñeca en la que imprimieron este rostro que conocemos actualmente como el rostro Bob Mackie, que es con boca cerrada, porque recuerden que anteriormente pues las muñecas Barbie tenían pues una sonrisa en su cara, y pues bueno, esta fue la primera que se imprimió con la boca cerrada a petición del diseñador. Y pues ahora sí les muestro la cajita de la muñeca, que está espectacular. A mí me encantó el diseño, es en este verde, como verde agua, con algunos detalles metálicos en la parte de la textura de la impresión. Muy, muy padre. Ahí tenemos arriba el nombre de la muñeca, Neptune Fantasy Barbie. La firma de Bob Mackie por aquí también la podemos ver. Está muy bonito el diseño de la caja. Incluso me da la sensación de que es el embalaje de un perfume, porque se ve bastante elegante con estos acabados que te digo, metálicos, brillantes, en los que vemos algunos diseños acuáticos como estas algas, que se repiten en varias partes de la caja, en todos lados, de hecho, en todas las caras. Y en la parte trasera, pues tenemos solamente la ilustración de lo que es la muñeca. Tenemos una leyenda: Bob Mackie Fantasy Creation of Barbie as an Exotic and Mysterious Princess of the Seven Seas. La fantasía de Bob Mackie crea a Barbie como una exótica y misteriosa princesa de los siete mares. Muy bonita la verdad la ilustración. A mí me encantó, está súper cuidadita de hecho la cajita. Aquí de hecho nos menciona que esta es la cuarta Barbie de la colección. Ahora sí vamos a abrirla y a ver qué tal está. Estoy seguro que la gran mayoría de los que coleccionamos Barbie sabemos muy bien quién es Bob Mackie. Pero por si tú no tienes idea de quién es este personaje, pues te platico un poquito acerca de él. Bob Mackie es un diseñador norteamericano muy popular y famoso durante la década de los 80s y 90s, en el que estaba explotando su creatividad vistiendo celebridades de la talla de Cher, Elizabeth Taylor, entre otras famosas de aquellas décadas. Los elementos que más utilizaba en sus diseños eran las faquiras, lentejuelas y las plumas. Elementos muy vistosos, llamativos, pero sobre todo elegantes. Y como ya puedes ver, la muñeca viene súper bien protegida con este embalaje especial, en el que va sujeta al cartón que la protege de la cintura y por la parte de los pies. Y algo que me encantó es que colocaron un protector especial en su cabello para proteger el peinado. Un gran detalle que la verdad que se agradece. De igual forma puedes apreciar que en uno de los costados colocaron el soporte para poderla exhibir en su base. Oigan, y lo mejor de todo es que también incluye otros extras, como por ejemplo este folleto que tiene la información relacionada con esta Barbie. Incluye la firma de Bob Mackie y el diseño muy similar al de la caja principal. Acá tenemos este diseño y, como te digo, todo esto es información relacionada a la conceptualización y toda la fantasía que tuvo el diseñador para la creación de esta muñeca. Aquí tenemos la ilustración que vemos en la parte trasera de la caja. En general, todos los elementos que utilizó, pero sobre todo creo que lo más importante es saber acerca de la inspiración para la creación de esta muñeca. Por acá la fotografía del diseñador Bob Mackie para que lo conozcan. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos el boceto original de esta gran creación, para que tengamos esa referencia de cómo la visualizó él cuando la creó. Pues muy importante la información que viene en el folletito, a mí me gustó mucho. Y mira qué chingón que hayan incluido esta ilustración tan bonita, mira qué épico está. Son las 5 muñecas Bob Mackie que habían sacado hasta el momento, del 90 al 92. Aquí se puede apreciar claramente el rostro de las primeras 3 Bob Mackie que habían salido hasta el momento, que tenían su sonrisa, y a partir de esta, la Neptune Fantasy, pues fue la primera muñeca, como te he mencionado, en utilizar el molde Mackie. Y claro que sí, también incluye su póliza de garantía, que esto ya se había utilizado desde hace años con toda esta línea de muñecas premium. Así lucían en los 90, específicamente en 1992. Y algo que se me hace verdaderamente exquisito es que esta muñeca incluye esta imagen tipo postal. No sé si era como una litografía en aquellos entonces, pero bueno, parece más una postal. Bastante grandecita, de buen tamaño, con la ilustración del boceto original. La verdad me encantó, está perfecta para enmarcarla, completamente de colección. Así que ahí están los extras que incluyó esta muñeca. Honestamente, Mattel hacía las cosas muy bien cuando se las proponía. Una total belleza desde el diseño de las cajas. A mí me encanta la línea Bob Mackie, la verdad es una de mis líneas favoritas de Barbie.
Ahora te muestro el último de los extras que incluye la muñeca, es la base para poderla exhibir. Es de plástico en color negro, es circular el diseño, con el logotipo de Barbie en color plata. Esto viene resaltado, está como repujado, se siente al tacto las letras. Ahí tú puedes ver el orificio para insertar el soporte que sostiene las piernas de Barbie. Una base con un diseño bastante sencillo, pero que por lo menos para mí se me hace genial. A mí me encanta. Pues aquí la tenemos para que la disfrutemos con todo lujo de detalles. Esta Neptune Fantasy creo que es una de las muñecas más icónicas dentro de la línea de Bob Mackie, por ser la primera muñeca en utilizar el molde Mackie. Pues bueno, es una muñeca que tiene lo suyo, la verdad, aunque el maquillaje se ve bastante noventero, pero que por el contrario, tanto el peinado, los accesorios y sobre todo el vestuario, se me hacen perfectos para un evento tipo Met Gala o para alguna alfombra roja. Creo que el glamour ahí sigue la originalidad del diseñador. Es timeless, la verdad no pasa de moda, porque te digo, todos estos elementos fácilmente los podríamos ver en un evento tipo el Met Gala o en alguna alfombra roja. Ahí te encargo una Katy Perry luciendo este atuendo, una Lady Gaga, uy, estaría genial, una Ariana Grande, no sé, cualquiera de estos artistas que lucen bastante estrafalarias, que justamente este tipo de eventos les permite dar vuelo a la imaginación, a la creatividad y sobre todo a la originalidad. Y pues bueno, en eso no se queda corto Bob Mackie, porque todos los diseños que él presentó durante esta línea de Barbie tenían un origen, una inspiración, un concepto completamente ajeno entre un diseño y otro. Y ahora sí vámonos directamente a la revisión, a la reseña de este super atuendo, este outfit que cumple con toda la elegancia, con todo el glamour, con toda la originalidad que implica un Bob Mackie. Y pues bueno, es un vestido largo, completo, en color verde, bastante oscuro, es un verde como jade, aunque tiene algunas partes que tienen un tono distinto a este verde. Algunas partes se ven un poco azul agua y otras partes un poco más verde esmeralda. Creo que la combinación está perfecta, la combinación de estos colores, de estos tonos, hacen que se cumpla el cometido, que se vea completamente acuático, porque recuerden que esta es una princesa de los siete mares, y justamente en la parte superior, que es la parte más llamativa y glamurosa del vestido, se puede apreciar un diseño inspirado en las algas marinas, y no solo por la forma y el diseño que tiene esta parte, sino también por el gran trabajo de bordado y de aplicaciones como la chaquira y el canutillo, que hacen que esto se vea espectacular. Eso sí, me encantó que también hayan dejado la parte trasera de esta solapa sin ningún tipo de aplicación, para que podamos apreciar también el contraste de texturas. El diseño del vestido es asimétrico y podemos apreciar claramente que uno de sus hombros va descubierto. Sin embargo, esta parte tiene una transparencia, la cual tiene bordadas a algunas chaquiras, y todo este diseño se une en la parte del cuello con un hermoso collar de canutillo en color verde. El vestido tiene un hermoso corte tipo solapa en la parte frontal, que va ligeramente abierta para dejarnos ver la parte bordada del interior. Y ya por la parte trasera, el diseño es mucho más largo y redondeado. Y ahora pasamos a una de las partes más importantes y fuertes de esta muñeca, que muy en lo personal amé, me encantó este peinado que le hicieron, que a pesar de que es un peinado sujeto agarrado, me da la sensación de movimiento por la parte superior que va bombada y que tiene ese efecto como si fuera una ola. Yo lo amé, la verdad me encantó, y más con esta combinación de pelo rubio con esas mechas en verdes que dan el efecto marino. Un peinado digno de una princesa de los siete mares, y además con ese tocado, con ese accesorio que le colocaron para sujetar el cabello, pequeñito pero sustancioso porque está súper detallado, con esta chaquira y este canutillo que le dan ese glamour, esa elegancia a este peinado. Pues lo que sea de cada quien, al César lo del César, y Bob Mackie lo tenía. Talento, ingenio, creatividad, originalidad para poder recrear estos increíbles y originales diseños sacados completamente de su cabeza. Miren nomás qué bonito es este cambio de texturas en todo el vestido, pasando de lo brillante a lo metálico y a lo mate, que sería la parte baja del vestido, que es como pelusa, como gamuza, y que ya en conjunto logra una experiencia visual majestuosa. Yo estoy súper feliz con esta adquisición, es una de las primeras muñecas vintage que tengo en la colección, eso sí, es la primer Bob Mackie que tengo, pero posiblemente vaya a adquirir a algunas que ya le eché el ojo, que me encantaron, porque la verdad son una chulada, son una belleza, dignas de exhibición. Y pues bueno, continuando con la revisión de la muñeca, pasamos ahora a uno de los puntos también muy importantes, claro que sí, y es el accesorio, que son los zapatos, porque son unos zapatos bastante sencillos, pero que complementan muy bien con todo el glamour que va en la parte superior, aunque a mí me hubiese encantado que los zapatos tuvieran un poquito más de diseño, aunque también justifica que esto fue en los 90s, cuando era el zapato que las celebridades y todo mundo utilizaba porque estaban de moda. Eran este tipo de zapato Marilyn Monroe, con tacón bastante delgado, alto, y con la punta de la zapatilla bastante afilada.
Eso sí, el material de moda era el charol, y tanto Thalía como Madonna y todas las que se te ocurran portaban este tipo de calzado durante los 90s. En cuanto al cuerpo de la muñeca, pues es el clásico molde de los 90, que no tenían tanta articulación y que las manos ya venían con la pose predeterminada. Realmente ahí sí, para que vean, una evolución a partir de los años 2000 a la fecha, en la que ya tenían otro tipo de articulación. Ahora sí, vámonos al punto más importante y relevante de la muñeca, y es el molde Mackie, que como ya te lo mencioné a lo largo del video, esta es la primera vez en la que se utilizó este rostro con la boca cerrada y con una ligera sonrisa. Bastante necesario ya para ese entonces, ya que Barbie ya tenía pues el rostro característico, que era con la sonrisa, que se le vean los dientes, y pues bueno, aplicaba bastante bien para todas las ocupaciones que tenía anteriormente, como maestra, astronauta, veterinaria, doctora, lo que se te ocurra. Y pues bueno, aquí prácticamente este rostro le otorgó esa expresión más sobria, mucho más glamurosa. Y pues bueno, creo que prácticamente es lo que se buscaba para este tipo de diseños. Bookmaki creo que idealizó el concepto de todas sus muñecas y toda su línea con esta expresión mucho más misteriosa, mucho más glamurosa, que le aportaba pues en cierta forma ese aire de diva a la muñeca. Pues como ven ustedes, toda esta información, toda esa historia que hay detrás de Barbie con toda esta línea de muñecas que han trascendido a través de las décadas, actualmente son muñecas bastante cotizadas, muy buscadas, y la verdad que es una colección bastante amplia. Hay para elegir, hay para todos los gustos. Yo, dentro de mis posibilidades, trataré de conseguir algunas que ya me hicieron ojitos desde que vi la colección completa, y creo que le voy a entrar como unas 8 más o 9 para completar 10, pero serían las top, las favoritas que he visto que me han encantado más. Y pues bueno, ahora sí te comento que por último el maquillaje de esta Neptune Fantasy es, como tú puedes ver, es bastante noventero. Las chapitas, el tipo de rubor que le aplicaron, es bastante el maquillaje de los 90s. También la forma en la que aplicaron la sombra en sus párpados, bastante cargado con este tono verde agua, que se ve genial, la verdad se ve genial porque combina muy bien con todo. El labial incluso es un tono bastante de esa época. Yo me acuerdo que veía vecinas y amigas que se colocaban ese tono como entre rojo naranja, que estaba muy de moda. Y ya por último, pero no menos importante, los aretes, que son parte de los accesorios que incluye esta Neptune Fantasy. Muy bonito el diseño de estos colgantes, que van en color verde al igual que el vestido, y que además cuentan con un diamante muy similar al que cuelga de la parte frontal de este tocado de su cabello. Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Espero que este contenido haya sido de tu agrado. Ya saben, todas sus sugerencias, críticas o opiniones me las pueden dejar ahí abajito en el área de comentarios. Yo los leo y les respondo a todos. Y pues espero verles muy pronto por aquí, pero también les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, que te las dejo por aquí abajito. Síganse suscribiendo al canal, porque ya estamos llegando a los 1500 suscriptores, que es nuestra próxima meta, y pues espero que me sigan apoyando con eso. También compartan los videos y pues dejen su buen like, porque como les digo, es un kilo de ayuda para el canal. Y ahora sí, espero verles muy prontito. Cuídense mucho, sigan coleccionando. Bye bye.